Ok, hola chicas, bienvenidos al video en el que voy a hacer el review de los audífonos que compré hace un poco más de un mes, yo creo que como 2 meses. Hice un pequeño unboxing en el que igual aproveché de probar un poco más los audífonos a ver si se me caían del oído o no. No lo hicieron, y la verdad, como un poco adelanto, no lo hacen. Este review lo voy a hacer un poco distinto a generalmente como hacen los reviews toda la gente. Ooh, she's different. Okay. Siempre como que los describen, dicen las cosas que les gustaron, lo mejor, etc. Yo voy a hacer un review enfocado en las cosas que no me gustaron, en la experiencia que pudo haber sido un poco mejor. Así que vamos a hacer eso. Sony WF-1000XM3. Son audífonos Bluetooth. Sony los vende como audífonos Hi-Fi. Tienen Bluetooth 5.0. Tienen estuche de carga con carga rápida. El estuche en sí no es que se cargue rápido, sino que carga los audífonos con carga rápida. Se supone que en 10 minutos tienen el 90% de la carga, lo cual es muy conveniente. Son estos que ven acá. Los audífonos tienen pads táctiles, con los cuales pueden tocar. El izquierdo sirve para activar el cancelador de ruido, para desactivarlo. Y tiene una función muy útil, que es que si lo mantienes apretado, estos activan el sonido ambiental. O sea que se activan los micrófonos de los audífonos para que puedas escuchar mejor lo que deberías estar escuchando sin los audífonos puestos. Esto es como un poco como audífonos de espía porque se escucha todo, onda. Incluso lo que están conversando como al otro lado de la pieza o incluso de la casa o de la calle se escucha. Da un poco de miedo, pero es muy útil. Sobre todo porque cuando estáis en el metro, alguien se te acerca y queréis como escucharlos, en vez de sacarte los audífonos, que puede ser como lo más lógico, pero es una paja tener que sacártelos, después volvértelo a poner, mantener apretado el pad táctil y que se escuche. De verdad es maravilloso, lo he usado mucho. Al principio era un poco reticente usarlo, era como, no, qué paja, o qué raro andar como, pues le digo, ¿cuánto cuesta esto? Como un poco raro, pero de verdad cuando lo empezáis, cuando te acostumbráis, es muy práctico y lo uso caleta, mucho. El derecho, con el pad derecho, se pausa, reproduce, siguiente canción, retrocede, etc. Igual dos cosas son configurables. Generalmente el derecho, si no está configurado así, es para activar el Google Assistant o el asistente que tenga predeterminado tu teléfono, también funciona con Alexa. No lo he probado con Alexa, solamente con Google Assistant, y la verdad no funciona muy bien. Es una de las cosas negativas. Pero eso lo voy a dejar para más adelante. Voy a dividir el review en tres partes. La primera parte va a ser sobre sus características, la segunda sobre su diseño y construcción, y la tercera, solamente puedo hacerlo así con estos dedos porque no sé cómo hay gente que hace así, tiene que ver con la experiencia de uso en general. Entonces, la primera parte son calidad de construcción. La primera parte va a ser sobre sus características, la segunda sobre su diseño y construcción, o la experiencia de uso, no importa. La primera parte por la que voy a empezar va a ser calidad de construcción. Como ya he dicho, los audífonos están hechos de plástico en todo sentido. Tanto la carcasa como los audífonos en sí por dentro están hechos de plástico. ¿Qué significa esto? Que no van a ser tan resistentes, por ejemplo, a golpes, caídas, etc. Ahora bien, el material del que está hecho, si bien es plástico, esta parte de acá es como un plástico con textura. La textura es como intenta imitar la piel, por lo cual se siente muy bien, pero es un imán de manchas. Es súper fácil mancharlo, los míos ya los tengo muy manchados. Pero la tapa es súper interesante porque es un plástico distinto. Es un plástico que se siente más barato, que se siente más débil. Y de hecho, están todos rasmillados. Es increíble. Se me rasmillaron mucho y se nota. Onda, sí se ve a contraluz, pero de frente se nota demasiado. De hecho, el logo de Sony está como todo rayado y está pelado incluso. Se ve muy feito. Tenía el bolsillo y pasé a llevar mi bolsillo con algo y se rayaron muy feo. Así que bueno, ahí está. También se puede apreciar mejor lo manchado que están. La luz se prende cuando se abre la tapa y también porque dice si tienen carga o no. En fin, el material de construcción de los audífonos por dentro, también, si bien son muy lindos, también es plástico. Ahora, algo que me he dado cuenta es que está buscando a qué conectarse. Es que suenan como. Es como si el plástico estuviera suelto, como si no estuviera bien construido. Es una queja que muchos youtubers y personas que hacen reviews de los audífonos han dicho. Bueno, es real.
y que hace que se sientan baratos. Y estos audífonos no son baratos, pero no creo que sean tanto problema, porque suenan demasiado bien, de verdad suenan muy bien. Todos los reviews dicen que suenan demasiado bien. Es increíble cómo suenan. Pero, como voy a explicar ahora en la segunda parte que tiene que ver con el audio, la segunda sobre su diseño y construcción, y la tercera, solamente puedo hacerlo así con estos dedos, porque tiene que ver con la experiencia de uso en general. Segunda parte del video. La gran maravilla que hace que estos audífonos funcionen bien son la aplicación, la Sony Headphone Connect. Volté lentamente la cabeza hacia la izquierda. Que está disponible tanto para iPhone como Android. Esa es la aplicación que hace maravilla. De hecho, cuando ingresas a la aplicación por primera vez, te hace sacarle fotos a tus orejas. Para que las analice y pueda como configurar mejor cómo van a sonar los audífonos. Es súper loco. Pero si tiene tanta dedicación es porque, wow, funciona. La aplicación puedes configurar todo, tanto el modo en el que están funcionando los audífonos, como el ecualizador. Puedes ver la batería, puedes configurar el codec con el que va a sonar. Puedes elegir entre AAC, que es como el típico, o un codec especial, que es el DSSHX. Debe ser un codec patentado por Sony. Y esta es la parte más interesante, porque no son Hi-Fi. No tienen codec Hi-Fi, no tienen LDAC y tampoco transmiten Bluetooth a una calidad alta, una velocidad de bits alta. Lo hacen a una velocidad promedio, que es como la típica de cualquier audífono Bluetooth. Entonces, eso me hace pensar. O sea, oficialmente no son Hi-Fi, por especificación técnica, pero aún así suenan muy bien. Y Sony los vende como Hi-Fi. Yo los compré como Hi-Fi. En la página decían que eran Hi-Fi. Ok, como pueden ver, yo juraba que eran Hi-Fi cuando los compré. Quizás vi mal, quizás Sony cambió la página. Pero como pueden ver en las capturas que tomé, ninguna parte dicen que son Hi-Fi. Así que todo lo que sigue ahora es yo tirándole mierda a Sony gratuitamente. Entonces igual es como un poco de publicidad engañosa. ¡Tráeme un carabinero, por favor! ¡Demanda! Igual suenan súper bien, suenan mejor que los audífonos que he tenido, y he tenido muchos audífonos buenos. Por ejemplo, tengo estos audífonos monitoreo que son AKG. Igual son como la gama más baja de monitoreo que tiene AKG. Tienen mucho espacio para escuchar. Y eso es algo que estos audífonos también tienen, y me llamó mucho la atención. Por ejemplo, también tenía unos FIO, que son los audífonos que venía ocupando hasta el momento. Son unos FIO alámbricos y los FIO F3, que también en su momento cuando los probé fue como wow. Estos audífonos increíblemente suenan mejor que esos. Pero como insisto, lo hacen a través de la aplicación. De hecho, la aplicación se puede configurar si se quiere privilegiar calidad o estabilidad. Personalmente no he tenido problemas de estabilidad muy graves. Sí han sido como 2 o 3 veces en que los audífonos empiezan como a cortarse un poco. Lo cual una vez sí era molesto y tuve que desactivar el Bluetooth, volver a activar. Se solucionó. Pero claro, llama la atención. ¡Demanda, carabinero! Llama la atención. Pueden entrar dentro de la categoría como estafa piramidal. No, no estafa piramidal, pero sí como una estafa, como publicidad engañosa. ¡Demanda! ¿Y por qué? Porque si no tienes un dispositivo compatible con la aplicación, o sea, si intentas ocupar los audífonos que pueden conectarse a cualquier dispositivo, te van a sonar muy mal. Los conecté a mi computadora, que tiene Bluetooth 5.0 también, por lo que la estabilidad debería ser súper buena. Pero mi computadora no tiene la aplicación, tiene Windows. Y el sonido de verdad era mierda, sonaban pésimos, sonaban muy muy mal. Era algo que leí en los comentarios de la página de Sony una vez cuando lo estaba viendo para comprarlo. Y dije como, ya no creo. ¿Cómo un audífono es tan caro para sonar tan mal con un computador? Y es increíble, pero sonaban pésimo. Pésimo. De hecho los probé también con el televisor, los logré conectar a mi televisor y también sonaban muy mal, sonaban chicharreando. Era como audífonos que compré en la calle. Creo que esos audífonos de la calle sonaban mejor que estos audífonos conectados a Bluetooth. Y eso fue increíble, fue wow, wow. Como que la aplicación es la que hace la maravilla. Respecto a cómo cancelan ruido, es brígido. La primera vez que probé el cancelador de ruido fue como wow. Como que me costó incluso como orientarme en el espacio. Porque es como si te taparan los oídos. Como que te desorientas. Porque pierdes como esa localización espacial. Es como una sensación de vacío. Aíslan muy bien, muy muy bien. Es increíble cuando, si bien estos audífonos son tipo goma, son tipo tapón,
El hecho de que sean tapón aíslan, sí. Pero cuando se activa el noise canceling es. Dije ahí. Después te hablé como un poco adicto. Lo que sí, por la naturaleza del noise canceling, no funciona, por ejemplo, si estás hablando en bicicleta o en lugares con mucho viento. Te terminas escuchando como un pito. Un pitido, un sonido agudo constante, muy incómodo. Que decís como que mierda. Pero es súper solucionable. Desactivar el noise canceling y problema resuelto. Se escucha muy bien de nuevo. Como son tapón, igual aíslan. Y con un volumen un poco más alto que moderado, es como si tuviera el noise canceling activado. Algo que se me olvidó decir y que dije que iba a decir y no lo dije era sobre el tema de los micrófonos. Algo que no me gustó de los micrófonos es que cuando se ocupan normalmente, tipo por ejemplo para un video o para grabar una nota de voz, se escuchan muy bien. De hecho, ahora estoy grabando este video con los audífonos, con los micrófonos integrados. Pero cuando haces una llamada o estás en la calle o en cualquier lugar donde haya mucho ruido, se escuchan pésimos, son horribles, no tiene sentido ocupar los audífonos como manos libres. En mi experiencia en general me gustaron caleta, me gustaron mucho los audífonos. La única cosa, claro, como que no los puedo ocupar con mi computadora. Pero filo, para eso ocupo los que mostré en mis audífonos de monitoreo, que claro, pues la idea era tener con inalámbricos porque además sin andar jugueteando con el cable. Que aparte yo soy como maníaco con los cables. Anda, imagínate si me echa a perder el cable de esto. Cagué con estos audífonos. Sí, sería muy bacán que tuvieran carga inalámbrica. Es algo que mucha gente se queja que por este rango de precio, como que no tengan carga inalámbrica y que tampoco tengan el rating de IP algo, onda que sean a prueba de agua. Eso no lo encuentro tan necesario porque, onda, no. Yo por lo menos no me metería al agua o a la ducha con estos audífonos, como que. No mea. A lo mejor hay algún tipo de persona que lo haga, pero. No mea. Qué imbécil. Pero sí extraño la carga inalámbrica. Mi teléfono tiene carga inalámbrica inversa, entonces a veces cuando les queda poca batería, digo, puta, sería bacán poder cargar un poco el estuche. Igual para el rango de precio está bien, es como que está bien. Audífonos con cancelador de ruido es algo de lo que no vuelves. O sea, yo creo que no podría tener audífonos que no tuvieran noise canceling. Porque es algo que terminé ocupando sí o sí. Cuando te pones los audífonos se activan automáticamente y te acostumbráis tanto a tenerlo encendido y cuando lo apagas. Por ejemplo, en situaciones que no sea necesario, como dije ya, en situaciones de mucho viento o andando en bicicleta, decís como, escucho todo. Obviamente cuando querés interactuar con alguien, como que te das cuenta que no, en verdad no escucho todo. Y necesitas el ambient sound, el sonido ambiente. Y otra cosa me puedo quejar. No, tuve una súper buena experiencia, lo recomiendo caleta, de verdad lo recomiendo mucho. Sony ya lanzó la versión nueva de los. De esta misma gama con noise canceling, pero la gama más premium, que son audífonos de este tipo. Pero obviamente son con Bluetooth, con noise canceling, etc. Y son mucho más caros, cuestan como el doble. Sony ya lanzó la nueva versión de eso, así que probablemente en unos meses más van a lanzar la nueva de esta. Lo que va a hacer que esta ya baje de precio, pero aún así los recomiendo, son muy buenos. Si quieres audífonos inalámbricos que tengan cancelador de ruido, por un buen precio, los recomiendo. Son súper cómodos de llevar, suenan muy bien. El cancelador de ruido es wow. Y además de esas pequeñas cosas, claro, el hecho de que solamente lo puedas ocupar con un teléfono para apreciar que se escuche muy bien, no tengo nada más de qué quejarme. Eso es todo lo que no me gustó. Y este fue el review. No sé qué más decir. No. Ni siquiera sé por qué me demoré tanto. No, igual me demoré caleta porque en verdad me da vergüenza grabarme cuando hay gente en la casa y ahora no hay nadie en la casa. Entonces fue como ya. Ahora voy a grabar. Pero sí, tampoco sé exactamente de qué van a ser los próximos videos, o sea, tengo una idea, pero filo, es todo por hoy, no sé qué más decir, no quiero decir nada más. Pero eso fue mi video, nos vemos en otro y bye.